Bueno, gente, iniciamos la expedición de los asturianos. Retro Madrid, haremos una pequeña parada a recoger al señor Brácula a la altura de Urueña, o la altura no, concretamente en Urueña, y nos miramos para allá, este donde esté. Así que nada, venga, cortamos y ya grabamos unos planinos ahí saliendo por el medio. Estamos en Urueña. Urueña, a partir de aquí nos quedan como un par de horas por ahí, más o menos aproximadamente. Habrá que echar un peo y tomar una Coca-Cola. Son como las 9 de la mañana, así que vamos a parar en esta preciosa ciudad de pueblo que tenemos aquí. Pertenece a la provincia de Valladolid. Y nada, a ver qué nos encontramos. Ahí está el resto de la expedición. Laura, así que nada, vamos para dentro del pueblo y ya grabamos por ahí una semana. Ya llegamos aquí a Madrid, ahí tenéis al señor Calderés, a todo el grupo, la expedición. Me parece que hay un mato de la Virgen para entrar ahí dentro, así que no sé, vamos a ver qué hacemos, porque son las 2 de la tarde. Tenemos entonces que entrar un poco y luego salir a llenar el vientre, pero bueno, vamos a ver. Bueno, ¿qué? ¿Unas palabras? ¿Qué? Me cago en Dios. Vaya que hacer cola, me voy a cagar en su puta madre. Eso es todo. Ahora dejamos a Marcos. ¿Qué pasa ahí? Marcos, tú sin avisar, mamá. ¿Qué dices? No, ¿cómo no? Sí, joder. Vamos. En la puerta de ahí no hay nadie. ¡Hola! 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 Guay, guay, tío. Genial. Y muchas gracias, tío, tío. Muchas gracias. Vamos a sacar un poco el estanco. ¿Qué pasa ahí? Como eso no es el protagonista. Ahí está. No jugué en mi puta. Sí, señor. Hable Comodores. Sí, señor. Que te saca la foto Laura, ¿o? We'll be right back.
tráfico de extrafugones. Eso sí se oirá. Es una puta mierda. Pero bueno, aquí estamos, que se está echando unas partidillas ahí a los pájaros de Van Gogh en el CPC 464. Sí, señor. Bueno, esta es una aventura conversacional que se titula El último Jedi. Y no sé qué explicar, tío, me quedo en blanco. Nada, bueno, empieza una batalla en el planeta Nuevo Plinto. Y pues la historia te la voy a contar, tampoco quiero spoilear nada. Tienes que, lo primero, salir con vida del ataque de los clones. Y está basada en, está en la época de la gran pulga Jedi, cuando matan a todos los Jedi, pues tú eres un Jedi, el último Jedi superviviente. Es para PC, ¿no? Tiene buena pinta, tío. ¿Y esto dónde se puede conseguir o dónde se puede jugar? ¿Vale? www.jourru.es. Puta madre, estamos aquí. Estamos aquí en la exposición del CAD, ¿no? Sí, Club de Aventuras AD. Oye, ¿va a venir Samuel por aquí o qué? No, este año creo. Este año no. Creo que tuvo bastante el año pasado.
Manuel Castro de Pilar. El laboratorio de futuro. ¿Puedes contarnos un poco de qué va este tema? Pues este es el juego que hemos hecho. Llevamos un año y medio de desarrollo. Yo soy el que me encargo de las ilustraciones, de la historia, de las tablas, la compensatoria y un poco de grafismo, junto con otras dos personas que viven en Japón. Mi programador, que ahora está buscando a otras personas, que viene por allí. Si le puedes enfocar. Sí, ahí está. Nos pide que expliquemos el juego para el canal de YouTube, así que... Venga, vamos a explicarlo un poquito. Action Chain RPG, por lo menos es como nosotros lo hemos bautizado. Es un juego de cartas que incluye, pues hemos dicho, la parte de RPG y una parte muy grande de arcade. Vamos, por ejemplo, a hacer la primera misión. Como podéis ver, pasamos a la chaparrada japonesa y nos vamos directamente al tutorial. Esta es nuestra zona de cartas, nuestros puntos de vida, que es la suma de los puntos de vida de todos las cartas que tú poseas en tu grupo de... en tu grupo, vamos. Área de enemigo, idéntico, número de enemigos a batir y la vida del enemigo. El enemigo te va a ir disparando. Digamos que estos son orbes, de este color, color rojo en concreto. Lo único que tenemos que hacer es hacer combos de tres, como vamos a ver ahora. 1, 2, 3, le devolvemos un disparo. 1, 2, 3, devolvemos otro disparo. Nos lo cargamos. Viene una segunda wave de enemigos. Pero ahora la cosa se va complicando un poco más. Tenemos bolas verdes. Idéntico. 3 verdes, 3 rojas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 muerto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Es un problema interesante, sí. Las cartas que venzas es porque tienes ciertas posibilidades de ganarlas o no. Tú puedes luego con esas cartas o fortalecer tu deck de combate o dar más nivel a una carta que tú quieras, por ejemplo a nuestra protagonista, Reina. Vamos a darle de comer a este y a este, porque total tampoco lo necesitamos. Grateamos. Entonces nuestra protagonista se volvería más fuerte. Esto lo puedes hacer con cualquier tipo de carta. Y luego, pues, para una buena demostración de lo que es o será el juego en unas misiones muy avanzadas, hemos diseñado para el evento una misión especial, Retro Madrid. Esto es básicamente una locura. Sí, estoy ya para pro. Y ni siquiera yo me lo paso sin continuar, o sea... Y desde atrás es más difícil. A veces la táctica la tienes que cambiar para reventar los orbes antes de que lleguen a darte a ti. Me cago en la leche. Y al final me he matado, ¿verdad? Qué mala imagen personal. Voy a dar mala imagen en el canal de YouTube. ¿Y dónde podemos encontrar el juego? Bueno, supongo que en la App Store, ¿no? Porque está corriendo bajo un iPad. De momento, solamente está programado para iOS y para iPhone 4. Pero como hemos utilizado imágenes en una resolución muy alta, no canta tanto. Pero hay que adaptarlo a iPad y, sobre todo, cuando salga en iOS, lo adaptaremos a Android. Este señor, aquí a mi lado... Todavía no está disponible, ¿no? No. De momento no. Esperamos que para septiembre, octubre, quizás principios de noviembre, haya una primera versión jugable, perfectamente, en japonés y en inglés. Importante, importante. Pues muchas gracias, gente. Ah, a vosotros.
Xavi, ¿qué te está pareciendo el tema de este? Aquí me llevo un mercadillo, es un mercadillo como el de un pero está bien, está bien. El tema de la entrada, creo que voy a hacer un vídeo especial. Te vamos a hablar, pero ha parecido muy fuerte. La caja pequeña. Ahora se está bien, no sé. Ahora está bien, pero en su momento ha sido muy bien. Yo tengo que hacer tres colas, llegando el primero. Sí, sí, el uno. No estoy haciendo tres colas, jugarme la que casi no me a mí me sorprendió fue muy fuerte. Como entrada con la patata de ordenador que yo tenía. Un poco fuerte. No tengo la patata de ordenador. Un poco más para mí. Un poco más para mí. Al tema, chavales. Vamos a seguir grabando otro poco. Está todo. Yo tengo a dos mangantes. Cuidado, que estoy siendo matado. Que me está ganando. Bueno, le he ganado. Levanta, me está ganando. Me ha ganado cero de vida, tramposo, tío. ¿Dónde va? La verdad es que falta de los botones. Hola, va. No van finos del todo, No van del todo. Va pillado muy bien. ¿Quiénes sois cada uno, tío? Yo sí que. Ah. Te va a ganar. Ya estoy listo. Salen bien los botones, salen bien. 1-1.